Si no han visto las noticias, deben saber que desde hace 3 días hay una serie de protestas en Colombia que ya tienen ya la pinta de una revuelta nacional, una revuelta civil, y la razón principal es la presentación de la ley de solidaridad sostenible, un nombre de esos que les encanta a los políticos, para disfrazar, como dice la BBC, una vil reforma tributaria que lo que pretende es recaudar más dinero, pero en medio de la pandemia. Aquí vemos al ministro cuando está presentando, habla de. Irnos presentar nuestro proyecto de ley. Como lo dijo el señor ministro, estamos buscando un Pues habla consenso y de para el efecto. buscar unos consensos, pero el consenso que se está generando en Colombia es que salgan estos vehículos militares a las calles, que vemos aquí el nivel de las protestas que ha ido creciendo. Aquí vemos de nuevo las tanquetas, que es impresionante. Ha habido muchos fallecidos, muchos heridos. Y apenas van unos cuantos días. Y para conocer las razones y por qué el descontento, no solamente por la ley, sino el contexto, les recomiendo este video de La Puya, de estos chicos del Espectador, de un periódico de mucha tradición. Y aquí les dejo. La plata se gastó y fue un montón. Tercero, por toda la crisis económica, el país recaudó menos impuestos de los que tenía previstos antes de la pandemia. De 158 billones que se suponía que iban a entrar, se estima que al final solo entraron 128. Entonces teníamos que gastar mucha plata que no había, lo que nos lleva a... Cuarto, el gobierno tuvo que buscar plata y endeudarse. Por eso salió a pedir crédito. Y eso se ha traducido en que el nivel de endeudamiento pues del es un país clásico superó el latinoamericano, 60%. Que nuestros gobiernos no entienden, como la canción de José Alfredo, y el conflicto ha tenido una repercusión internacional desde que Residente lanza este mensaje de solidaridad. Colombia, yo sé que yo soy puertorriqueño, pero si fuera colombiano, estaría en contra de la reforma tributaria, menos en estos momentos y menos cuando, pues, normalmente nuestros gobiernos no saben manejar el dinero, se roban todo y luego el pueblo es el que tiene que pagar con una reforma como esta. Así que pues nada, soy boricua, pero si fuera colombiano estaría manifestándome en contra de la reforma tributaria. Y pues como dicen por ahí, si un pueblo sale a manifestarse en medio de una pandemia es porque su gobierno es más peligroso que un virus. Pues como dice el Residente, es de mucho mal gusto que en medio de la pandemia, en medio de la crisis económica que se ha generado, y luego por un mal manejo de las finanzas públicas, como él bien dice, que se está ahí gastando el dinero público, pues quien va a pagar, quien va a terminar pagando va a ser la clase media, como ocurre en todos los países donde se aplican estas medidas neoliberales. Les recomiendo mucho seguir el hashtag ParaNacionalDe30A. Estos últimos 2 días ha habido una serie de protestas muy grandes en Colombia. Y hay que darle seguimiento porque hay que recordar que Colombia ha tenido un pasado bastante violento, una guerra civil que sigue, que existe, que está ahí. Y pues este aumento de las tensiones, pues puede ser que reviertan la ley o puede ser que se extienda a otros países. No lo descartaría. Pues muchas gracias, ya es viernes. Es importante darle seguimiento a lo que pasa en Colombia este fin de semana. Ya con el comunicado de René, hay bastante repercusión internacional y les recomiendo mucho este video de La Puya. Dura 16 minutos, pues vale mucho la pena, son bastantes amenos y chistosos. Y pues muchas gracias por seguirnos cada noche en lo que sigue.tv. Hasta luego, nos estamos viendo el próximo viernes.